Japón, el país del sol naciente, es rico en historia, cultura y costumbres. Su relación con México es inagotable. Comida, manga, videojuegos, anime, música y un largo etcétera forman parte al día de hoy de nuestra cultura. Aunque también existe la idea de que los japoneses hacen cosas raras como casarse con objetos. ¿Pero esto es realmente cierto y es único en Japón? Yo soy Pepe Pulido y esto es Código Spaghetti al servicio de la comunidad. Algunas teorías señalan que la gente en las sociedades de consumo se siente muy sola o ignorada y que por eso muchas veces establecen relaciones afectivas con ciertos objetos, como la mujer que se casó con el muro de Berlín, o la que decidió casarse con la Torre Eiffel, o el hombre que se casó consigo mismo. Bueno, él no es un objeto, pero entienden, es un poquito extraño. El amor por cosas recibe el nombre de objetofilia y va más allá del fetiche. Hay quienes se casan con personajes de anime, con hologramas, etc. La objetofilia se trata de sentir atracción sentimental y hasta sexual por un objeto inanimado, y hay quienes incluso simulan ceremonias religiosas con tal de proclamar su amor a los cuatro vientos. Se trata de un fenómeno que está mayormente asociado a Japón, sin embargo, esta filia existe en todo el mundo. Un hombre se casó con una cabra en Sudán, una mujer estadounidense se casó con su edredón, otra mujer norteamericana se casó con un cartón tamaño real de Robert Pattinson, así que esto de casarse con objetos no es solo una cosa de japoneses. Así que ya lo sabes, la objetofilia es una práctica extendida en todo el mundo y no solo pertenece a la idiosincrasia japonesa, por lo que podemos tirar un prejuicio y considerar que si no has tenido suerte en el amor, a lo mejor tu licuadora o tu escritorio o tu pantalla están esperando a que les des una oportunidad. Si este video te fue de utilidad, no olvides compartirlo, dejar un comentario, casarte con él o darle like.